Continuando con este bonito gran acontecimiento, ya estamos en este último día de esta bonita fiesta, ya estamos en la despedida, a nombre de toda la familia, a nombre de los señores mayordomos que viene sirviendo una vez más el gran almuerzo de despedida a todos los amigos, visitantes, familiares que el día de hoy se han dado cita a esta bonita fiesta. Estamos apreciando ya una vez más con el gran cocinero internacional Raulito de Chalay, el día de hoy que viene sirviendo este plato típico, la pachamanca a la olla, al estilo Chalay Santo. Ya se viene sirviendo una vez más el gran almuerzo a nombre de Ramón Mercado y Edma Mayordomos del año 2012. Ahí estamos apreciando el gran almuerzo de despedida. Buen provecho.
presente, su padre, de mi hija, en mi estima de mi hermano, Ramón Mercado, Sierra Rodilla. Papá, ¿cómo lo estamos viviendo esta bonita fiesta? Acá hemos pasado tranquilos las fiestas con las orquestas mejores, los arenes, los animadores, todo. Sobre todo con mucha fe, ¿no? Mucha fe, con las comidas, todo, suficiente. Gracias, gracias. Gracias a Felmaros también. Gracias, papá, gracias y buen provecho para toda la familia, buen provecho. Bueno, ya estamos también con la gran orquesta, ya compartiendo el almuerzo en este último día de esta bonita fiesta en homenaje al Niño Jesús, con la gran orquesta Expresión Folclórica del Perú, compartiendo ya el gran almuerzo con toda la familia en esta fecha tan importante. Buen provecho, muchachos, buen provecho a la gran orquesta Expresión Folclórica del Perú. Buen provecho, muchachos. Ay, ay, ay. Buen provecho, buen provecho. Aprovecho. Bueno, ya estamos también con las autoridades, ya compartiendo el gran almuerzo de confraternidad en este último día de esta bonita fiesta, ¿no, caballero? Claro que sí. ¿Cómo lo hemos vivido esta bonita fiesta, amigo? Ha pasado bonito la fiesta, ¿no? Todo tranquilo. Claro que sí. Gracias, amigo. Caballero, ¿cómo lo hemos vivido esta bonita fiesta, amigo? Gracias a toda la familia, bienvenidos en este último día de esta bonita fiesta, despidiendo la fiesta en homenaje al Niño Jesús. Buen provecho, caballero, buen provecho. La familia, amigo. Bueno, gracias para el mayordomo Ramón Mercado. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, amigo? Excelente, como nunca. Gracias a toda la familia. Buen provecho, señora. ¿Qué familia, mamita? Yo soy docente de la comunidad. ¿Cómo le hemos vivido esta bonita fiesta? Bueno, pues se ha visto la unión de la familia, ¿no? Todos los residentes de lugares lejos, todos con la familia se encuentran. Y muy bonito. Hasta el momento no hubo ningún problema. Muy tranquilo y está muy armonioso la fiesta. Gracias. Y buen provecho para toda la familia. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Bueno, seguimos compartiendo con más amistades en este último día de la fiesta en homenaje al Niño Jesús, ¿no? La familia Mercado, claro que sí. Mamita, ¿cómo lo hemos vivido esta bonita fiesta, señora? Hermosa, maravillosa, bonita la fiesta. Agradeciendo a... Le agradezco a mi sobrino Román Mercado, Ramón. Claro que sí, gracias mamita, gracias caballero, buen provecho. ¿Cómo lo hemos vivido esta bonita fiesta, amigo? Está bonito. Comiendo pachamanca. Claro que sí, y a toda la familia, buen provecho. El día de hoy ya compartiendo este almuerzo de confraternidad en este último día de esta bonita fiesta. Caballero, buen provecho. ¿Qué familia, amigo? González. La familia González. Sí, ¿cómo le hemos vivido la fiesta, amigo? Magnífico, está muy bonito. Siempre agradeciendo, ¿no?, a sí, los mayordomos. Agradeciéndome al mayordomo, a Ramón Mercado. Claro que sí, a toda la familia, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, señora, buen provecho. Dos almuerzos, tres almuerzos, sopa, sopa, tres almuerzos. ¿Qué es que está trabajando? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está trabajando? Buen provecho, caballero. Buen provecho. ¿Qué familia, amigo? Familia González. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, amigo? Todo excelente. Gracias a toda la familia. Bienvenidos, caballero. Buen provecho. ¿Qué familia, amigo? Buen provecho. Acá estamos reuniéndonos. Agradeciendo, ¿no?, a los mayordomos por esta bonita estadía en esta bonita fiesta. Gracias, caballero. ¿La familia, amigo? Alan y ya. ¿Cómo le hemos pasado la fiesta, amigo? Bien, acompañado al señor Ramón, al señor maestro. Gracias a toda la familia. Bienvenidos también compartiendo de esta bonita festividad, ¿no, caballero? ¿Qué familia, sí, amigo? Familia Morán. Morán. ¿Cómo le hemos pasado la fiesta, amigo? Una bonita fiesta estamos pasando, acompañado con el señor Ramón en el mercado. Estamos todos reunidos, toda la familia. Gracias. Gracias, caballero. Buen provecho. Buen provecho, caballero, buen provecho. ¿Qué familia, amigo? Familia Astro. ¿Cómo le hemos pasado la fiesta, amigo? Bueno, la fiesta hemos pasado bonito, gracias por la invitación del señor mayordomo y de toda la familia, familia Antonio Mercado. Tiene
nos encontramos todavía en la fiesta del 2013, el día 3. Y mañana todavía te estaremos despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias, señora. ¿Qué familia están presentes? Huarcaya. ¿Cómo le hemos vivido la fiesta, señora? Lindo, hermoso, es las costumbres del pueblo. Claro que sí, ¿no? Sí, siempre las costumbres nos olvidamos. Y agradeciendo. Así es la costumbre del pueblo, gracias al mayordomo que claro, nos ha atendido. Claro, gracias. Que sí, gracias, señora, gracias. Caballero, ¿qué familia, amigo? Mira, ¿cómo le hemos vivido la fiesta, amigo? Acá bien, acompañando acá al señor mayordomo, su mercado, su esposa Emma. Gracias a toda la familia, bienvenidos también en nombre de toda esta linda familia. Caballero, buen provecho. Sí, ¿qué familia, amigo? Gracias, Huancayo. Desde Huancayo también presentes sí, el día de hoy, ¿no? Bienvenidos a toda la familia, buen provecho. Bueno, seguimos con más familiares ya compartiendo. Excelente. En esta fiesta en homenaje al niño Jesús, ¿no? Ya estamos despidiendo con toda la familia. Estamos con la familia Mercado Antonio. Mercado Antonio. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta? Es súper bonito. Siempre agradeciendo a la señora Emma Esteban y a su esposa Ramón Mercado. Gracias a toda la familia, bienvenidos. Caballero, ¿cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, amigo? Muy excelente, muy costumbrista, confraternizante con toda la familia, con toda la población, con todo el pueblo vecino, y aquí seguimos continuando. Y el último día siempre con mucha alegría, mucha fe, devoción. Estamos acá pues degustando en el rico Pachamán Calavera. Gracias, gracias, amigo, a toda la familia. Caballero, ¿qué familia, amigo? Isigasto. Isigasto. ¿Cómo le hemos vivido esta bonita fiesta? Todo bien. Mercado. ¿Algún saludito? ¿Algún saludito? Saludos para el mayordomo. Para un cabo, su esposa. Gracias. Gracias, amigo. Caballero, buen provecho. La familia, amigo. La familia Astro. Visitando y tenemos acá. Algunas palabritas de agradecimiento para toda la familia. Le agradecemos, ¿no?, al mayordomo por la invitación que nos ha hecho llegar. Bueno, a toda la familia, Dios, ¿no? Gracias. Claro que sí. Buen provecho para toda la familia. Buen provecho. Gracias. Bueno, seguimos con más familiares compartiendo esta bonita fiesta, ¿no? Señora, ¿la familia? ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, señora? Bonita. Claro que sí. Sobre todo con la unión de todos, ¿no? Toda la familia, las amistades. Gracias. Señora, ¿cómo le hemos vivido la fiesta en homenaje al niño Jesús? ¿Cómo le hemos pasado, mamita? Está bueno, está bueno. Gracias, mamita, gracias. El día de hoy toda la familia unidos, compartiendo ya el almuerzo en este último día de esta bonita fiesta. ¿No, mamita? ¿Qué familia? ¿Cómo le hemos pasado la fiesta? Estaba bonito, bien organizado. Claro que sí, siempre agradeciendo a los mayordomos, ¿no? Sí. Mamita, buen provecho. ¿Cómo le hemos pasado la fiesta? Todo divertido. Pasó bonito. Claro que sí, a toda la familia, a las amistades, ¿no? Buen provecho. Buen provecho. ¿Cómo pasó la fiesta? Bueno, todo bien, todo tranquilo con toda la familia. Gracias. Gracias a toda la familia, ¿no? Amiguita, ¿cómo le hemos vivido la fiesta? Todo tranquilo. Agradezco a su mayordomo, a mi tío Ramón Mercado, a mi esposa, a mi tía Inma. La verdad está bonita la fiesta. Gracias por su atención, gracias por todo. Gracias. Buen provecho para toda la familia, buen provecho. Buen provecho, buen provecho para toda la familia, buen provecho. Bueno, seguimos con más amistades, compartiendo el almuerzo en el último día de esta bonita fiesta, ¿no? ¿Qué familia, señora? Familia Morán. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta? Bien. Claro que sí, gracias. Caballero, ¿cómo le hemos vivido esta bonita fiesta, amigo? De lo máximo. Hemos vivido tranquilo con toda la familia. Claro que sí, siempre agradeciendo también a los señores mayordomos, ¿no? A toda la familia. Claro, por supuesto, a toda la familia. Buen provecho, buen provecho, amigo. ¿Qué familia nos acompaña también el día de hoy? Familia Mercado. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, amigo? Estamos el último día de la fiesta, estamos pasando tranquilo con toda la familia. Claro que sí, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Seguimos con más amistades, compartiendo esta bonita fiesta en homenaje al niño Jesús, ¿no? Amigo, ¿qué familia? Mercado. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, amigo? Todo tranquilo nomás. Claro que sí, ¿no?
Señora, ¿cómo le hemos pasado esta bonita fiesta, mamita? Bien, nomás hemos bailado bien. ¿Algún saludito? Sí, para familia Mercado y Alaña. Claro que sí, buen provecho para toda la familia. Mamita, ¿qué familia? Alaña Hilario. ¿Cómo le hemos pasado esta bonita fiesta? Bonita ha sido la fiesta. Estos 3 días. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Buenos Aires, sea otro año que venga. Claro que sí. Gracias, mamita. Que haya pues fiesta, no hay costumbres del pueblo de Buenos Aires. Claro que sí. Gracias. Buen provecho para toda la familia. Buen provecho. Bueno, en esta oportunidad estamos ya con toda la familia compartiendo ya el gran cumplimiento para todos los invitados que el día de hoy han compartido de esta bonita fiesta, ¿no? ¿No, amigo? Ajá, sí. Igual manera también hoy día es la última fiesta, la costumbre es dar su mayacho, lo que ha dado su voluntad. Será todo mi palabra. Gracias a toda la familia. Estamos con Fidencio también compartiendo este mayaccio, ¿no? Este nosotros como de costumbre del pueblo, a todos los que han colaborado al mayordomo le damos su cumbido con su mote para la despedida, ¿no? Con todos familiares acá, los que están presentes, o algunos se han viajado también, pero para eso también guardamos para hacer el presente. Y también para todos los concurrencias, a los niños, todito en general. Y después salimos nosotros, después del convido a la plaza, con caña y quinto ya. Claro que sí. Puedo decir muchísimas gracias por esta vez. Claro, gracias Fidencio, gracias por esas palabras. El día de hoy compartiendo el cumplimiento para toda la familia que han aportado para que se dé realce esta bonita fiesta en homenaje al niño Jesús. Sí, gracias. Sí, gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho para toda la familia, buen provecho. Bueno, ahí estamos apreciando también el convido, el cumplimiento para toda la familia, para las amistades, a nombre de los señores mayordomos, a nombre de Ramón Mercado y Edma Esteban. Estamos compartiendo para las autoridades lo que es la costumbre, la tradición de este bonito anexo de Buenos Aires, de Nuevo Ojoro. Pues no están realizando esta fiesta costumbrista de Año Nuevo. Pues no está pasando ahorita su convido como de costumbre. A todas las autoridades estamos presentes, también a todos los familiares y así mismo. Quedamos agradecidos a toda la familia y al mayordomo. Gracias. Convite para todas las amistades, la forma de agradecer a nombre de los mayordomos, Ramón Mercado, Edma
recuerdo con toda la familia. Es el cariño, el aprecio, el sentimiento de parte de los mayordomos. Ramón Mercado. We'll be right back.
familia Mercado. Ahí estamos apreciando a toda la familia, compartiendo el agradecimiento, el cariño a toda la familia, a todas las amistades, a todo el pueblo de Buenos Aires. Ahí estamos con Melquiades y Dania compartiendo las huellas, acompañada de su linda madrecita. Bueno, estamos compartiendo la tradicional caña y quinto a nombre de la familia Asto, ofrecido por el joven Rodrigo Asto. Thank you.
así, qué bonito recuerdo. Ahí estamos compartiendo el cariño, la tradicional caña quinto de Guillermo Sinche y esposa Victoria Ordóñez y el joven Rodrigo Asco. Thank you.
acompañantes que hemos realizado la fiesta en el anexo de Buenos Aires. No sé, mil disculpas si fallaron en unas cosas. Sabrán comprender, señoras, señores, acompañantes, primos, primas. Gracias, de esta manera estoy cumpliendo con el pueblo de Buenos Aires. ¿Quién era Chucuchalapas? La hasta masicuna. Caínam que mercado con la canico de repente. Disculpa y con yo ya está masicuna. Caí cumple con el canico costumbre del pueblo y vamos a salir a nuestro pueblo de Buenos Aires con nuestro todo, nuestro valja, nuestro caña, costumbre del pueblo. Despacha que con ella más, ham con ame, zapapuncha, kimsan puncha, compartir corane, cook pobrezaita. Familia Mercado que hay en Pasa y Cuscane. Niu, Jale de Kichigua. Gracias, Jamkunata. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! La alegría de todo el pueblo del anexo de Buenos Aires hasta Huatancama el día de hoy, ya compartiendo de esta bonita fiesta en el tradicional Caña y Quinto. Thank you.
Thank you.
¡Vamos, Melquiades! ¡Ay, ay, ay! Toda la vida compartiendo de esta bonita fiesta en homenaje al niño Jesús. Así ya damos la despedida en este bonito anexo de Buenos Aires, del distrito Nuevo Joro. A toda la familia, gracias. A nombre de los mayordomos, a nombre de Ramón Mercado y Enma Esteban. Gracias a toda la familia por estar presentes en esta bonita fiesta. Gracias. Eso, eso con la familia Antonio. ¡Viva familia Mercado! ¡Normita! ¡Salud para Normita! ¡Vamos, vamos, vamos, Normita! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida por Ojoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre con la familia Antonio! Yeah.
Thank you.